camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. La revisión de la correspondencia y de todas las noticias que se publicaron en esa época permite constatar que, aunque desde el primer momento el gobierno revolucionario tenía la convicción de que esa invasión iba a ser derrotada, se exhortaba a todos los pueblos del mundo a que se sumaran a la condena de la injerencia del gobierno norteamericano, que desde un principio se sospechaba que podía estar involucrado en esos acontecimientos. Poco a poco eso se fue confirmando en la medida en la que, por ejemplo, en el Central Australia derriban un avión que era norteamericano, pilotado por un piloto norteamericano. Particularmente en el caso de Cienfuegos, algunos de los acontecimientos que se anunciaban o que se informaban en la correspondencia tenían que ver con actos de repudio a, por ejemplo, el incendio de la tienda en El Encanto que había ocurrido por esos días, actos de condena al bombardeo en La Habana, en el aeropuerto de La Habana, de San Antonio de los Baños, de Santiago de Cuba. En la correspondencia también se da cuenta del apoyo internacional que tuvo el gobierno cubano y el pueblo de Cuba cuando la invasión. Incluso se publica la noticia de que una agencia mexicana había impedido a Lázaro Cárdenas viajar hacia Cuba, que él tenía la pretensión, según declara a la prensa, de apoyar al pueblo cubano en la lucha y de luchar como un soldado más. Incluso le preguntan que cómo iba a ir vestido y él dice que iba a ir vestido de campaña, pero sin los grados militares, porque él quería luchar con el pueblo como un soldado más. Hay muchas convocatorias en sentido general, tanto convocatorias para que se continúe con la campaña de alfabetización como para que se sumen maestros, convocatorias para que los obreros que en ese momento tuvieran capacidad y pudieran involucrarse en la zafra, se involucraran. El lunes se da cuenta de que ya la invasión estaba ocurriendo, de que se tenía confianza en la victoria. A partir del martes se siguen transmitiendo comunicados, tanto directamente de Fidel como del Estado Mayor. Y finalmente se anuncia en la portada del periódico, ya derrotamos a la invasión amparada por el gobierno norteamericano. Finalmente obtuvimos la victoria, aunque según declaraciones, por ejemplo, de Fidel en ese momento, que era primer ministro, decía que fue una victoria contundente, pero dejó un saldo enorme de vidas, y a partir de ahí se empieza a dar cuenta de los fallecidos que hubo en el acontecimiento. Se empieza a reproducir las declaraciones de los invasores en ese momento, que se le hacen todo este proceso de las entrevistas, y se empieza a transmitir de manera pública todas las declaraciones que ellos tuvieron, donde hablaban del entrenamiento que tuvieron, que el gobierno norteamericano prácticamente había financiado todo. No se utilizaban términos como socialismo de manera muy marcada, ni se utilizaban términos de teoría marxista como la burguesía y demás, pero sí se hablaba sobre todo del término del imperialismo, del imperialismo yanqui. Ese eran más o menos los códigos que manejaban desde el punto de vista lingüístico el diario La Correspondencia. Llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria.